bastante bien. Segunda parte hemos tenido más dificultades, pero bueno, creo que lo más importante era la victoria y, como he dicho, este equipo merece el cuarto de final. ¿Y con ganas de venganza contra España si os enfrentáis en cuartos? Bueno, la gente habla de venganza, pero no hablo de esto porque bueno, el partido que teníamos que ganar el pasado lo hemos ganado, ¿no? Y ahora es una nueva competición. Y nada más, creo que yo mismo no pienso en eso, solo pienso en el partido que tenemos que jugar y vamos a luchar hasta el final, que sea Senegal o España, lucharemos hasta el final. ¿Cómo sería de llegar a la final? Bueno, hasta que no se cuelguen los partidos, sí, creo que tenemos ambiciones y como cada equipo, así que bueno, creo que hasta que no perdemos, tenemos que ser realista y creo que tenemos en nuestra mano la posibilidad de llegar. Así que bueno, sabemos que va a ser un camino muy largo, muy difícil, y primero ya veremos el miércoles. ¿Un partido donde se sintieron muy cómodos durante todo el encuentro, se sintieron muy cómodos dentro del partido? Bueno, cómo no, creo que nos ha costado un poco porque íbamos 16 puntos arriba, nos ha costado un poco y bueno, creo que ha sido un partido más complicado que parece, ¿no? Y creo que estamos bastante contentos por lo que hemos hecho. ¿Se siente el cansancio después de la primera ronda? Sí, se siente mucho porque, bueno, jugar cada dos días, al final te siento un poquito las piernas muy, muy cansadas y bueno, creo que si quieres llegar a ganar algo, tienes que olvidar el cansancio y luchar hasta el final. Más allá de que falta, que tiene que jugar España todavía, ¿podría ser distinto? Porque ya lo han enfrentado en la primera ronda España. Bueno, creo que va a ser un partido diferente, ¿no? Porque ahora este tipo de partido es o te vas a casa o sigues, así que hay más presiones, hay más de tono, ¿no? Así que ya veremos, tenemos que jugar el partido y ellos también, así que espero que sea un buen baloncesto para los aficionados.